en tres partes, horizontalmente y en tres partes verticalmente el papel. ¿Para qué he hecho esto? Pues lo he hecho, supongo que lo sabréis todos, pero de todas maneras, a ver un momento, vale. De todas maneras, digo que supongo que lo sabréis todos, pero de todas maneras lo voy a explicar porque por si hay alguno que no lo supiera. Normalmente, cuando estos puntos donde se cruzan las líneas de las divisiones son unas zonas donde en general van nuestros ojos a mirar en primer lugar. Es una cosa natural que está comprobada y que es así, ¿no? Entonces, sirve para situar o para colocar la imagen que tenemos en la fotografía, nos sirve para eso y nos sirve también como referencia a la hora de hacer el dibujo. Yo si tengo esta línea aquí y aquí tengo unas líneas que tienen un cierto ángulo con esta otra, pues lo que puedo hacer es, para hacer el dibujo, para que sea lo más exacto posible, si es lo que me interesa, que a lo mejor no me interesa que sea exacto, lo que puedo hacer es comparar ya con estas líneas que tengo aquí marcadas. Entonces, comparo aquí y traslado. Ese es el fin de hacer esto. Incluso en algunos sitios puedo trocear más y dividir, por ejemplo, aquí este rectángulo que tengo en el medio, lo divido entre dos porque quiero más o menos situar estas verticales en los sitios correctos. Bien. Esto es para lo que me sirven a mí estas líneas que hago de referencia. Hay gente que en vez de hacer estas líneas así, lo que hacen es una cruz y toman como referencia estas cruces o completan este dibujo que acabo de hacer yo ahora con otras cruces y siempre les sirve de referencia. Supongo que eso lo sabréis todos. Otra cosa que iba a contar que lo sabéis también seguro, pero que a lo mejor hay alguno que no. Yo quiero, si quiero trasladar esta foto exactamente a aquí, al papel, tengo que saber cuáles son las proporciones de la foto y trasladarlas. Entonces puedo hacer una cosa, o bien medir la fotografía aquí, medir el largo que tiene y trasladarlo, poner aquí un punto y este otro, medir esto, que sería 15, trasladarlo aquí. Y donde se junten estas dos líneas, donde se junten estas dos líneas, aquí y aquí, tengo un punto que unido a este vértice del que he partido, lo uno, lo llevo hasta arriba, y en este punto de aquí, en este punto, si trazo aquí una horizontal, tendría exactamente la proporción de la imagen de la fotografía, la habría trasladado aquí. Lo voy a hacer de otra manera, con otra foto más pequeña. Puedo o bien medir, o bien lo que puedo hacer, que es lo mismo que medir, poner la fotografía aquí. La pongo justo junto en la esquina y aquí, en este vértice, voy a hacer pasar una línea que me una las dos. Entonces esto llegaría hasta aquí arriba, y en este punto lo que hago es que trazo una vertical, y desde aquí hasta aquí sería esta fotografía. Lo que he hecho ha sido trasladar la proporción al papel. Creo que se habrá entendido, no lo sé. Sí. Supongo que todo el mundo lo sabe. Bien, Sí. pues ahora lo que voy a hacer es empezar a otra cuestión que voy a contar. En este momento es la siguiente. Yo aquí en esta foto tengo unos ángulos. Tengo unos ángulos que si quiero trasladarlos y que sean lo más exactos posibles, lo que puedo coger es un posit de estos y coger este ángulo. Vamos a ver si lo hago en condiciones. Vamos a ver, un vertical. Y un horizontal. Este ángulo que tengo aquí en la fotografía, supongo que se verá, lo que hago, si quiero, si me interesa trasladar el mismo ángulo, es lo traigo aquí y le trasladaría.
¿Comprendido? No sé si se ha entendido o no se ha entendido, pero bueno, supongo que sí. Bien, pues me voy a poner a dibujar. No voy a usar esos truquis en principio. Lo único que tengo, no sé si se ven las líneas bien. Tengo esas líneas. Y lo que voy a hacer es situar más o menos la casa, el camino, el bosque, y lo voy a ir situando para hacer la acuarela. Antes de empezar, lo que debo hacer es pensar qué es lo que voy a pintar y cómo lo voy a pintar. Entonces, antes de empezar a dibujar, pienso, pues toda esta parte de aquí de atrás, de todos los árboles, yo creo que la mejor manera de pintarlo sería en húmedo y como un fondo que se fuera perdiendo. Esta zona de aquí, de la casa, más dibujada, y el camino me sirve para que llevar la vista hacia el fondo, en este fondo, y tengo que intentar que la vista me vuelva aquí hacia la casa, que es lo que yo quiero que se vea al final. Mi punto, mi objetivo es que se vea la casa. Y voy a intentar esto, que por el camino me lleve la vista hacia acá, aquí vuelva, y vuelva hacia esta parte. ¿Qué me pasa antes de empezar a dibujar la casa? Pues que yo veo aquí varias cosas. En principio, ya me estoy empezando a imaginar lo que voy a hacer, porque no puedo esperar a hacerlo cuando haya empezado a pintar, porque se me van a acumular las acciones que tengo que hacer. Y si no tengo muy claro el camino, va a llegar un momento que es muy fácil que me pueda perder. Entonces, ya he pensado que esto va a ser un fondo, que va a ser un fondo difuminado y que además lo voy a pintar en húmedo, pero me doy cuenta de una cosa antes de empezar el dibujo. Yo aquí tengo, vamos a ver si lo puedo ver bien, tengo una casa que hace más o menos así. Bueno, más o menos, ¿no? Y entonces, este correspondería a este tejado y este tejado a este otro. ¿Qué me da la sensación? Me da la sensación de que esta parte, cuando yo pinte, me va a quedar muy estrechita y que me va a hacer de flecha hacia afuera. De tal manera que yo, que voy a intentar que la vista me venga hasta aquí por el camino, esto se va a encontrar con una zona muy estrecha que tiene contraste con el fondo, que me va, al ser tan estrecho funciona como una flecha y me va a echar de la acuarela. Y yo no quiero que me pase eso. De tal manera que el dibujo que tengo ahí, lo que voy a intentar es hacer esta flecha que tengo aquí, hacerla más ancha, ampliarla un poco para paliar el efecto de flecha que puede tener aquí. En este momento no se ve que esto funcione como una flecha, pero yo estoy pensando que, y sobre todo en la forma de pintar que tengo, que sí que me puede pasar eso. Y para que no me pase, voy a intentar ensanchar. Y ya dicho esto, voy a empezar a hacer el dibujo. Tomo como referencia estas líneas que he ido haciendo antes y más o menos voy a hacerlo, pero intentando conservar la perspectiva de la fotografía, que a veces las perspectivas de las fotografías están hechas con grandes angulares y no son perfectas, pero bueno, intentando más o menos conservarlo, lo que voy a hacer es dibujar, pero ensanchando, aquí conservo la paralela, pero ya creo que es más grande. Y me voy a ir ahí. Y voy a hacer la casa, aunque la tenga, la falsee un poco. Que la he falseado. Quiero hacer todo eso con esa intención. No quiere decir que la intención que tenga consiga después lo que me proponía, pero por lo menos lo voy a intentar, ¿no?
me parece que puede pasar, voy a intentar paliarlo. Aquí tengo unos palos, este palo está bien porque es anecdótico, pero me sirve. A ver, aquí. Esto me viene hasta ahí, más o menos. A ver. Línea por aquí, línea por aquí. La línea de horizonte más o menos la voy a marcar hacia esta zona, con lo cual entonces esto tiene que jugar así. Y aquí esto variará un poco, porque cambia el tejado, pero no me importa, porque al final va a quedar representado lo que se ve en la fotografía, si bien es verdad que con otra perspectiva, pero una perspectiva que me facilita a mí la acuarela y que no me la hace algo menos complicada, ¿no? Entonces aquí tengo una puerta. Esto me baja un poco más de cómo lo tengo en la fotografía. Aquí tengo una puerta también. Esto me fijo bien, pues es horizontal, que hay veces. Ya lo estaba poniendo yo, que no era horizontal. Pues sí, es horizontal. Y las sombras. No sé si se ve el dibujo. Supongo que sí, que se ve. Vamos a ver. Perfectamente. Es que no me estaba viendo yo, Perfectamente. Bueno, se nota la flecha como he intentado quitarla. Fijaros la diferencia que hay. Esto a esto. ¿Qué pasó ahora? Bueno. No sé qué pasó. Bien, aquí en esta zona de la izquierda, si veis, tengo como una edificación o no sé exactamente qué es. Es un blanco aquí que tengo, pero que a mí me puede interesar incluso hacerlo un poco más grande, porque para compensar y balancear con esta zona, aquí a lo mejor este blanco, si le hago un poquitín más grande, no me importa demasiado. Entonces, bueno, pues lo hago más grande. Y ya empiezo a poner árboles y tal y cual. Y lo único que dejo aquí más marcado es la dirección del camino, que viene por aquí, por allá. Aquí están los árboles. Otra de las razones que me llevó, que no he comentado antes, a ensanchar toda esta parte del tejado. Vamos a ver que esto está ahí. Otra de las razones que me llevó a ensancharlo es que toda esta zona de aquí, voy a hacer el húmedo, que voy a mojar primero el papel en toda esta parte, voy a poner la luz que provenga de este lado, viene de aquí, de la izquierda. Entonces todos estos árboles son más claros, incluso hay alguna zona de cielo que se ve. Y en esta zona es más oscuro, son colores verdosos pero más oscuros. Voy a aprovechar el complementario del color naranja, es el azul. Y los complementarios son los que al chocar, son los que más chocan entre sí y los que más contraste hacen entre sí. Entonces, aumento también el naranja de aquí para que contraste con un verde que voy a intentar que sea más azulado para que vibre más. Eso es lo que voy a intentar en esa parte. Y luego voy a hacer el húmedo. En condiciones normales lo que haría sería mojar todo el papel, hacer todo el húmedo, incluso toda esta zona de aquí en una primera aguada e incluso el camino, pero no lo voy a hacer así porque aquí
está muy seco, no tengo nada húmeda y me da la sensación de que se me puede secar enseguida y entonces complicarme la vida. De tal manera que voy a hacer primero esta parte, voy a secar y voy a continuar con la parte de abajo dando una primera aguada. Pues voy a ello. Voy a mojar, mojo el papel. Ahora, cuando moje esto, que hay alguna zona que me he pasado, lo puedo hacer con un pincel plano, como lo he hecho con cualquiera de estos, ¿eh? Bueno, pues voy a hacer lo que decía. Esta zona más amarillenta, tengo aquí dos amarillos, pero he cogido para hacer esta acuarela un amarillo limón y un amarillo de cadmio claro. Porque aquí tenía dos. ¿Sí? Discúlpame, ¿qué papel estás utilizando? Estoy utilizando Arches de 300 gramos, grano grueso. Bueno, y estoy mezclando un amarillo limón con un azul Horizon, que podía ser perfectamente un cerúleo. Lo que pasa es que no tengo cerúleo. Igual estaba utilizando estos otros dos colores porque tengo un montón y tengo que dejar de comprar y gastar más los que tengo, ¿no? Bueno, voy a hacer cielo también. Hay cielo, un poco de cobalto. Esta es una primera capa, ¿eh? Porque luego después vais a ver que sobre este húmedo voy a volver en seco después. Y ahora ya en esta parte de aquí, pongo unos azules más oscuros, incluso mezclo violeta también. Y aquí. Sigo por ahí. Estos blancos los quiero respetar. A ver. Ay, me he manchado. Me he puesto perdido. Ya. Bueno, menos mal que es acuarela y no óleo, porque si no. Ahí no me meto. Bueno, pues ahora me voy a meter con agua también aquí abajo, voy a mojar porque está separado, no interfiere una cosa con la otra, y voy a hacer otro plano aquí abajo en húmedo. Y aquí voy a utilizar siena natural. Siena natural con alizarina y un poco de siena tostado. Esto es siena natural. Pongo la foto cerca. Un poco de azul ultramar también.
importa que se mezcle un poco. Conservo ese blanco que tengo ahí. Siena natural. Y ahora tengo, cambio de pincel, me cojo un pincel que absorba menos agua. Estaba utilizando un pincel que es un Skoda Aquarius, es de pelo natural. Está muy bien. Se puede reemplazar por uno que no es de pelo natural, que es el último de Skoda, que es sintético, que va, son casi iguales. O sea, no es... Van bien los dos. Bien, y ahora... Aquí tengo unos verdes, que son unos helechos que se van a ver, pero no se van a ver. No, yo no quiero que se vean demasiado, no quiero dibujarlos mucho, porque si no van a tomar más importancia que el edificio, que es lo que yo quiero que tenga importancia. Entonces, lo que voy a intentar es dejar unos tonos que se vayan fundiendo, que luego tendré que volver sobre ellos, pero voy a dejar más que nada tono, más que forma, entonces irá fundiendo, uy, eso es muy fuerte. Por aquí un poco. Y también, para que tenga húmedo con este pincel que absorbe menos agua, lo que voy a intentar es dar un poco más de tono, más de color. Todas estas partes de aquí que parecen más rojizas, pues voy a intentar con un poco de siena. Dalton, esto va a variar porque ya sabéis que cuando tiene tanto agua, lo que pasa es que al secar baja mucho el tono, ¿no? Difícil saber cuánto, pero siempre baja. Cuanto, aquí va con un poco de azul. Con el siena que hace gris. No quiero hacer, de todas maneras, no quiero hacer todavía las sombras, que las haré al final. En esta parte de aquí algo más. Pongo también un poquitín de alizarina. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es coger el secador y secar para meterme ya en esta parte, que voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una primera aguada en esa parte que podía haber hecho ya, pero que me da más miedo a que se me seque y que no me dé tiempo a hacer todo. Entonces, voy a secar y continúo por ahí. No tardo nada. Voy a silenciar primero porque si no... No es necesario. Se silencia solo cuando... Prendes el... Ahí está. Muy bien. Thank you.
Fermín. Ah, sigue, ¿no? Fermín, ¿no oís? Bueno, continúo. Sí, sí. Fermín, ¿qué me preguntan qué marca de acuarela usas? Pues suelo usar Winsor & Newton para, por ejemplo, para los dos sienas, el siena natural y el siena tostado, uso Winsor & Newton. Para los azules, el azul ultramar, el cobalto y el Winsor, también son de Winsor, efectivamente. Y luego es un popurrí, pueden ser de Sennelier, pueden ser de cualquiera, o sea, no tengo ninguna. Hay algún color, por ejemplo, este lavanda es de Holbein, no, porque el lavanda, por ejemplo, Sennelier no lo tiene, pero son diferentes, no es una marca en concreto y tal. Lo que sí que me gusta es el siena natural de Winsor & Newton, el siena tostado de Winsor & Newton está muy bien, y los azules, el cobalto y el ultramar, y el azul Winsor, que puede ser o bien sombra verde o sombra roja, pues es lo que utilizo. He traído una chuleta. Perfecto. Con los colores que tengo en mi paleta, que normalmente no son los que uso siempre, pero de todos estos, los que siempre uso son este, que es el cobalto, ultramar, y un Winsor. Este que tengo aquí puesto es sombra verde. Normalmente tengo sombra verde porque no tenía sombra roja, pero me gusta más sombra roja. Y luego alizarina también uso es de Winsor & Newton, siena tostada de Winsor & Newton, siena natural de Winsor & Newton, y los amarillos, todavía estoy buscando amarillos, ¿eh? Llevo un montón de años y sigo buscando amarillos que me convenzan en condiciones. Pero bueno, aquí tenía alizarina. ¿Perdón? Dios, tienes que ir probando todas las marcas, ¿no? Pues he probado un montonazo de marcas. Y ya te digo, los amarillos, aparte que los amarillos normalmente siempre los mezclas, no he acabado de encontrar uno que diga, este es mi amarillo. No, aparte de que puedes cambiar, ¿eh? O sea, que hay veces que vas... Hoy, por ejemplo, en esta paleta tengo aquí este que es un melocotón, que lo he cogido para probarlo, para ver cómo funciona. Pero vamos, en colores hay una cosa que es fundamental, que supongo que todos lo sabéis, pero lo que hay que procurar cuando se buscan colores es tener los tres colores primarios, el rojo, el amarillo y el verde, pero en dos versiones, en la versión de cálida y en la versión fría. Esto tiene una razón, y la razón es la siguiente. Si tú coges los tres colores, los primarios, el rojo, el amarillo y el azul, bueno, se me ha mezclado un poco, pero este azul, por ejemplo. Estos serían tres colores primarios que te darían para hacer un círculo cromático completo, ¿no? Si los mezclas entre sí, lo que haces es un color que tira a negro, es un color barro y muy... de amarillo y muy sucio, es un no color, un color, pues yo diría que asqueroso, ¿no? Esto es lo que pasa cuando mezclas entre sí los tres primarios. Entonces, ¿por qué se cogen o se eligen
los colores que sean cálidos y fríos. Bien, un amarillo cálido sería un amarillo que contenga un poco de rojo. Y un amarillo frío sería un color amarillo que contenga un poco de verde. Es decir, en el círculo cromático, si tenemos el círculo cromático que sería este, no sé de qué lado está esto, bien, así. Pues un color amarillo es el que está más cerca del amarillo puro. Y un color amarillo más frío tendría más componente del rojo. Con lo cual, este amarillo, cálido, un amarillo cálido que tiene más componente del rojo, mezcla, sin hacer barro, puesto que solo mezclan dos colores, el amarillo y el rojo, y te da un naranja que es más o menos, aquí no ha salido muy bien, pero que es un naranja limpio. Si mezclamos este rojo, que es un rojo cálido, digamos, no es demasiado cálido, pero bueno, un rojo cálido con un rojo frío, es decir, con un amarillo frío, es decir, un amarillo que contenga un poco de verde, lo que hacemos es que estamos combinando los tres colores primarios otra vez, con lo cual estamos haciendo barro. De manera que si, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, si tenemos alizarina que contiene un poco de azul y lo mezclamos con un azul, estamos mezclando dos colores. Ahora bien, si yo cojo alizarina y mezclo con un azul que contenga verde, vamos a darle más azul, digo que contenga verde, que contenga un poco de amarillo, el color que me sale es mucho más sucio que el otro, porque estoy mezclando tres colores. El azul y el rojo de la alizarina más el amarillo. No sé si eso se ha entendido o no se ha entendido. De lo que se trata. Perfectamente, incluso están diciendo que didáctico y qué buena clase de mezcla de colores en el chat. Bueno, pues simplemente, si de lo que se trata es de buscar un color que sea limpio, hay que intentar evitar mezclar con tres colores. Si el naranja, por ejemplo, tiene naranja y amarillo, estamos mezclando con dos. Si mezclamos con naranja, un naranja con amarillo o con rojo, no pasa nada, es un color limpio porque seguimos mezclando con dos. Si mezclamos naranja con un color azul, ya estamos mezclando tres colores: azul, amarillo y rojo. ¿De acuerdo? Importantísimo todo esto. Y entonces hacemos barro, hacemos un color sin color. Si queremos pintar muy brillante, siempre tenemos que tener eso en cuenta. Y eso hay que tenerlo siempre, 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 siempre en la cabeza. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los colores que más, como he dicho antes, con respecto a este naranja y el azul que pensaba poner al fondo, los colores que más contrastan son los que están opuestos en el círculo, es decir, los complementarios. Bien, pero son los que más contrastan, pero hay veces que podemos hacer con los colores complementarios, esto está sucio ya, con los colores complementarios podemos hacer unos grises, voy a coger un violeta, el complementario del amarillo es el violeta, podemos hacer unos grises que nos contrasten muy bien con los originales que nos han servido para hacer el gris, con el amarillo o con el violeta. Pero bueno, eso sería ya otra historia. ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta es que todas estas cuestiones básicas, estas como la súper, súper, súper básica de decir cómo se hace una aguada, pues hombre, hay que ir poniendo, hay que coger agua y hay que ir pasando el pincel y volver a coger agua y este depósito que hay aquí, esa gota hay que ir arrastrándola
de que ir arrastrándole. Entonces se va haciendo una aguada. Esto es fundamental. No le hacemos demasiado caso ni lo practicamos mucho. Al final haces la aguada, yo las hago ya al final, las haces como quieras y te olvidas de todo esto. Pero es importantísimo tenerlo en la cabeza por una razón. Yo ahora mismo estoy pintando y llega un momento que te pones a pintar y no sabes por dónde vas. Dices, ¿por dónde tengo que continuar? Se te plantean en un momento determinado un montón de problemas que tienes que resolver. Y hay cosas que más o menos, como yo ahora tengo pensadas cómo las voy a hacer, pero seguro que me van a surgir cuestiones sobre la marcha que tengo que resolver. Entonces, la cabeza se va a ocupar de resolver eso. Si yo no tengo práctica suficiente con todas estas cosas básicas, me voy a complicar muchísimo y no me va a salir nada, porque a la vez de planteárseme el problema, tengo que resolver cómo dar la pincelada. Entonces, hay que llegar a este momento con todo lo básico, lo más básico, lo más sencillo, completamente resuelto. Que lo que hace es que te deja pensar. Hay mucha gente que dice, qué bien pinto cuando copio, que normalmente nos pasa a todos. ¿Qué quiere decir? Pues no quiere decir ni más ni menos que tienes una habilidad suficiente para pintar acuarela. El problema es que a resolver los problemas que te ha dado resuelto la persona al que copias, no has accedido, no has llegado o no has querido traspasar ese campo. Y copias y tienes la habilidad suficiente, pero te quedas parado ahí. Bueno, pues ese salto hay que darle. Todos los que tengáis esa habilidad de que os salga muy bien cuando copiáis y no tan bien cuando tenéis que interpretar una fotografía, estáis en el momento de que está ya. Eso está porque la habilidad para pintar la tenéis. Una habilidad suficiente. Lo único que hay que hacer es intentar pensar y planificar que va saliendo solo. Y unas acuarelas te salen y otras no te salen. Eso está claro. Bueno, mucho rollo. Voy a pintar, voy a limpiar. Y nos vamos a ir con el tejado, que voy a hacer lo mismo. O sea, una primera capa muy suavecita. Vamos a ver. No sé cómo vamos. Uy. De hora. Bueno, en todo esto, yo aquí lo que... aquí me planteo ahora esta parte. Tengo una foto que la voy a poner por aquí para verla. Y a mí lo que me interesa de toda esta parte, una de las cosas que más me interesa, es respetar este blanco de aquí. Este blanco de aquí, por lo menos en una parte, que luego sombrearé. Y eso es lo que más me interesa casi de todo esto, porque dar luz a esta esquina es mucho más fácil. Pero esto es imprescindible, conservar ese blanco. ¿Qué voy a hacer? Dar una capa completa con este tono de aquí. ¿Para qué? Pues para taparla toda menos esto. O sea, voy a tapar absolutamente todo menos estos claros. Bueno, pues voy a ello. ¿Qué color pongo aquí? Pues yo creo que voy a poner un siena natural. Ya he perdido un pincel. Oye, que he perdido un pincel. Pero bueno, sea posible. No, ya va a estar, ya lo encontrás. No, sí, sí estará, pero vete a saberlo. Es que no lo quiero desmontar todo. Bueno, pues, ¿ves? Se te plantean problemas que no tenías previstos. Ahora lo tengo que hacer con otro. No tenés a tu mujer por echarle la culpa a esta, ¿no? ¿Lo encontraste? No, no lo he encontrado. Cojo otro. Sí, es igual, o sea, sí. Cojo un pincel que tenga pelo. Bien, un poco de siena natural. Los pinceles son que cojan agua, o que absorban agua, o que no la absorban, y no hay más. Pueden ser de pelo natural, una pizca de alizarina. Y que no se pierda. Y que no se pierdan es fundamental, hay que ponerse un cascabel. Todo esto que hago es para que solamente para estos dos fondos, para este de aquí y para este de aquí. Porque luego voy a pintar en seco por encima de ello.
ya que estoy aquí, voy a aprovechar y voy a hacer con este naranja que utilizo, que le mezclo con una pizca de siena natural, es un naranja de Winsor & Newton, transparente, que está muy bien. Bueno, y también aquí tengo, ya veis, el fondo del tejado. No voy a secar ahora, pero mientras se seca o no se seca, lo que voy a hacer es ir dando un poco más de forma con el pincel magnífico que tenía yo para dar la forma. Bueno, si no sale es culpa de que perdí el pincel. Será posible. Pero tranquilo, a ver. No, no, si yo bien tranquilo estoy. Bien tranquilo estoy. Lo que pasa es que me da mucha rabia perder el pincel en un metro cuadrado. Que es que eso tiene su historia. Bueno, me voy a traer, mientras seca esto, me voy a ir por aquí, por este lado de la izquierda, y luego, que ya esto lo tendré casi seco, me meto en esa zona. Vale, voy a coger un poco de agua, lo mojo un poco, y aquí dije que iba a hacer amarillentos y verdes. Es un verde vejiga con un poco de amarillo. He dado una pizca de agua debajo y voy intentando cambiar los tonos. Cuando hago verdes, muchas veces voy poniendo como esta parte de abajo ya tiene un poco de siena tostado, que es como un naranja, pero hay veces que al verde le pongo también un poco de rojo, que lo que hace es amortiguar el color, que no sea tan vivo. Voy por ahí, voy cambiando tonos, la foto, para ver más o menos, pero tampoco me complico mucho aquí, o sea, no busco exactitudes, busco ambiente. Y por acá, aquí más oscuro, aquí sí que tengo que tener, delimitar bien. Digo que para los verdes, muchas veces voy cogiendo, sobre todo para los oscuros, añado rojo, o bien con alizarina o cualquier otro rojo o un naranja. Fermín, pregunta a Selva si tiene alguna inclinación el papel. El papel está inclinado, pues yo creo que como 10 grados o así, pero vamos, a ojo, de buen cubero, no sé si decirte si será más o será menos. Un poquitín inclinado, que me facilita pintar, pero no le tengo inclinado para que corra el agua, ¿eh? O sea, no está suficientemente inclinado como para eso. Aquí también en alguna parte tiro un poco de pintura. Agua. Amarillos. Y me tengo que ir por aquí. Dije que más oscuro, ¿verdad? Más azulados, para que luego contrasten bien con ese naranja que tengo ahí, que no va a ser El pincel está abajo del soporte, no sé, ¿lo vio? No sé por qué lo dice. ¿Quién? ¿Qué me dice? ¿Me decís eso, que está debajo? Sí, dice Ana eso, no yo. Pues dile a Ana que... Está. Que no. Que siga buscando, mira dónde estaba. Debajo del soporte, sí, pero por ahí este lado, efectivamente. Ahí estaba, ¿viste? Muchas gracias. Bien, Ana, bien. Si estuvieras aquí, te regalaba la acuarela al final. Qué maestra, Ana. Bueno. Pues ahora tengo que estar aquí concentrado en esto. Y resulta que me complicas la vida diciéndome que dónde estaba el pincel, ahora que ya me había hecho yo a este. Es broma, ¿eh?
Es broma. Aquí quiero dejar. Pero aparte que lo dijo con muy convencida ella, ¿eh? No, fíjate, está debajo del soporte. Pues o es pitonisa o es que lo ha visto, una de dos, ¿no? Bueno, sigo por aquí. Rojos. Bueno, pues eso, yo creo que voy a tirar un poquitín de pintura aquí y esa parte la voy a dejar. Voy a levantar un poco ahí para luego hacer un arbolico y aquí igual. Ah. Bueno, tengo que secar un poco porque si no se me va a ir todo esto. Voy a secar un momento. Perdón, no sé, a ver, no, nada, nada, ¿no? No. Bueno, cosas pequeñas, pero que puedo ir haciendo mientras se me seca del todo, es dejando aquí, poniendo esta sombra. Y aquí otras sombras, esto más clarito. Porque tiene más luz que esta parte de aquí. Pero dejo arriba del todo, dejo un poquitín de blanco. Que lo mato, haciendo como sombra ahí. Voy poniendo algún detalle por aquí atrás. Y me meto directamente con todo el edificio. A ver, la foto. Hago un tono más oscuro para esta parte y lo que intento es conservar. Esto es un poco más oscuro. Intento conservar demasiado. Ese blanco que decía antes. La puerta paso por encima, no me importa nada en absoluto ahora. Un poco más oscuro, más claro abajo, más cine natural. Abajo debe tener más luz. Bien, y ahora toda esta parte de aquí que está más en sombra. Vamos a ver. Un poco de siena tostado. Una pizca de azul ultramar. Y siena natural, a ver qué pasa. Voy aquí. Voy conservando ese blanco que era lo que buscaba al principio. Y ahora ya voy dejando el fondo
que tengo como luz. Una siena. Aquí hay unas sombras. Un poco más de claridad por aquí. Y eso lo voy dejando. Vamos a ver. Mi pincel magnífico, que ahora me viene fenómeno. Bueno, ahí vamos haciendo un volumen. Se me tiene que ir secando y hay mucho agua en alguna parte. Uy, aquí que he hecho unas cosas muy raras. Esto. Aquí voy a quitar agua porque tiene mucho, mucho agua. De todas maneras, todavía tengo que entrar aquí otra vez. Me voy al tejado. Y ahí tengo un fondo que me sirve bastante para ir añadiendo con rojizos, anaranjados, siena tostado, siena natural, lo que quiera, con esos tonos. Voy a ir haciendo más sucio. Quiero un color... una siena. Marrón en algún caso. Aquí hay una cuestión que respeto, que es que estas cejas están como alineadas, ¿no? Pues bueno, pues lo dejo. Y voy poniendo unos puntitos que contrastan. Naranja. Cambio el color si puedo. Este es un perla, el pincel, que supongo que todos sabréis que va estupendamente bien. Porque... y ahora en esta zona ponerle más claro. El naranja. Aquí se me ha metido un poco, pero no me importa porque es una construcción que no, que así damos más sensación de rústica casi. Menos exactitud. ¿Qué tal vamos de tiempo, Alejandra? Perfecto, perfecto con el tiempo, ¿eh? Bueno, pues más o menos la casa tiene una primera, un primer ataque. Que luego pondré, por ejemplo, toda esta zona de aquí de más oscura, pues la tengo que poner. Pero de momento, con lo que tengo ahí, me voy a otra parte. Aquí hay como una ruina, ¿no? Esta es una ruina y aquí voy a poner un poco más de sombra, metiéndose ahí y aquí también. Aquí tengo que pintar todavía unos maderos. Bien, aquí no puedo hacer nada porque está todo mojado. Me voy para otra parte. Y me voy a ir ahora. Yo soy muy anárquico pintando, pero hay gente que va ordenadísimamente de una parte. Yo voy intentando ir pintando en las zonas donde me deja para no tener que estar siempre con secador. Entonces, en el momento que puedo pintar, por ejemplo, aquí puedo pintar porque se ha secado.
pues ataco esta parte. ¿Que aquí puedo pintar de tal? Pues eso. Ahora aquí me tengo que ir, me gustaría seguir por ahí, secar y continuar, pero como tengo toda esta zona que puedo hacer cosas todavía, pues voy a intentar hacerlas. Entonces voy a mojar un poco con un chisme de estos, un vaporizador, no sé si se ve. Y voy a dar un segundo ataque a esta parte. Yo creo que hay zonas que les tengo que dar más viveza a ese naranja que tenía por ahí, darle un poquitín de color, que me va a servir luego, después me va a venir bien. Porque al final voy a poner una sombra que va a contener alizarina y... Me he quedado ahí, colgado. Bueno, pues va a contener alizarina con azul ultramar. Pues estoy subiéndole una pizca al tono porque secó. Ya os decía antes que al secar, normalmente... Estoy alegrando un poco esta parte. Y ahora, a la vez que la alegro, pues voy un poco jugando con verdes. Pero veis que no dibujo ni pretendo tener ninguna exactitud en estos verdes. Es indicar que hay algo que es verde, no se ve que sean helechos. Si la gente tiene mucha imaginación, pues que interprete helechos, pero tampoco le vamos a pedir eso porque es con la definición que he puesto va a ser muy difícil, ¿no? Pero sí que hay verde, aquí en alguna zona, pongo un poco de violeta, y si puedo con naranja, doy un poco de líneas, buscando la dirección del camino este que decía, que quiero que se me venga así. Bien, esto está mojado, me puedo hacer una faena, pero lo voy a intentar. A ver, estos verdes de aquí. Casi azules. Ahora ya estoy en seco completamente de arriba, ¿eh? ¿Veis cómo saco el edificio? ¿Cómo me sale hacia adelante en el momento que le pongo atrás? Contraste. Contrasta, aprovecho para poner, para tirar de vez en cuando también pintura, para darle textura. Violeta. Amarillos por aquí. Voy cerrando esto, pero intentando hacer esa curva que decía antes para que me vuelva la vista hacia acá. Y ahora pongo incluso líneas de dirección aquí. Casi me falta poner la flecha, pero bueno. Pinto un poco hacia esa parte. No sé si se ve. Estoy intentando llevarme con los trazos toda la mirada hacia acá para que vuelva aquí. Vuelve aquí, se aburre, no sabe qué hay, dice, anda, aquí hay más, una casa, pum, pum, ya veo todo. Y vuelta a empezar. Esto es como me hace Google o YouTube con la gente, que quieren que pase mucho tiempo allí. Pues esto es igual, queremos que pase mucha gente, mucho tiempo la gente en la pintura. Bueno, pues esto de aquí atrás.
yo creo que eso lo dejo así. Al final pondré unos arbolitos, unas ramas y se acabó. Voy a ver por aquí un poco de contraste. En el momento que seque esto, me meto con esta parte y voy a casi a darla por casi acabada. Voy a secar. Hago esta parte y continuamos. Bueno, antes de nada voy a hacer las puertas estas, que son de un tono verdoso, pero bueno, pues nada más un tono verdoso. Voy cambiando el tono, más oscuro, más claro. Esto estoy pintando con porquerías que tengo por aquí, ¿eh? Porquerías y agua. Me he salido un poco. Vale. Está más verdosa. A ver cómo está eso. Bien. Aquí conservar ese blanco, fijaros para qué me ha servido, ¿eh? Y ahora si aquí además le pongo más oscuro cerquita, pues contrasta más. Se ve más negro, digo más negro, más verde en la pantalla que lo que tengo yo delante de mí. Por eso lo he agrisado un poco. Con siena. También le da luz. Bueno, y ahora un gris que puedo hacer con siena tostado y ultramar, demasiado ultramar, una siena tostado. ¿Ves? Esto si se hace rápido no tienes que estar pensando, ¿y esto ahora con qué color va este? ¿Cuál es el que mezcla y no mezcla y qué pasa y tal? Entonces tienes que resolver historietas y a la vez... Aquí esto tiene hace una cosa extraña. Bueno, lo vamos a poner así, luego a lo mejor paso algo por encima, no lo sé. Me falta esa tira, que la pondré luego. Necesito un pincel más grande. Para coger estas porquerías que tengo aquí. Y esta parte... Esto no me gusta, está muy oscuro. Me lo cargo. Lo quito. El pincel sirve tanto para levantar como para pintar. Este ya más clarito.
Bueno, y ahora cojo este pincel que es un poquitín más fino, lo seco, cojo porquerías de las que tengo aquí un poco más oscuras, vuelvo a secar y voy a intentar poner unos puntos ahí imitando esas piedras que hay. Vamos a ver si lo consigo. Secando el pincel, se van a abrir bastante. No, esto tenía que esperar un poquito, pero es que si no, esto se hace eterno. Bueno, no sé si se nota, da un poco de textura. Aquí hay unos verdes. Bueno, un grisáceo que voy a hacer con este azul horizonte y un poco de siena tostado para estas zonas de aquí. Uy, eso es mucho. Tengo blanco aquí también, pues lo voy a usar. Este es un blanco de zinc. Me habría venido mejor tener un blanco de China, pero voy a poner eso así. No sé si habéis visto que Zubik o Zbubik, como se diga, utiliza blanco o colores que tengan blanco, como por ejemplo este melocotón o algunos rosas claros y tal. Y está muy bien porque lo que te sirven, aparte de para resolverme a mí esta película en este momento, que me estaba fastidiando, que no sabía muy bien, sirven para una cosa, que es la siguiente, que es que son unos colores que como son tan opacos, lo que hacen es que cuando hay un húmedo y necesitas parar la pintura para que no se te extienda, metes un color de estos opacos, aunque sea blanco dentro de un verde oscuro y tal, y te lo para, no hace que se abra tanto. Entonces hay veces que te dan unas texturas que están muy bien. Eso lo usa muy bien Zbubik o Zubik o como le queráis llamar. Yo digo Zbubik, vamos, no lo digo. Yo normalmente digo Zubik porque no soy muy pedante, pero creo que se dice Zbubik porque lo he mirado un día en el traductor ese de Google. Y dice Zbubik. Lo que pasa es que lo dice tan rápido que a lo mejor no es como lo digo yo. Pero bueno, sabéis todos a quién me refiero, ¿no? Un genio. Bueno, esto no lo voy a tocar más de momento. Ahora casi, ven, mirar. Ahora, por ejemplo, cojo este lavanda también. El lavanda, visteis que aquí puse los puntitos esos y no se sujetaban, ¿no? Pues ya veréis ahora qué diferencia. Ha pasado un minuto, un poco de tiempo, pero ¿veis cómo se sujetan? Sin hacer ni coliflor ni nada. Bueno, me quito un poco porque si no es excesivo. ¿Veis la diferencia de utilizar un color opaco y uno que no sea opaco para estas cosas? Aquí me permito poner. Bueno, pues eso está. Voy a hacer unos troncos aquí al fondo con unos, vamos a ver qué pincel uso. No sé si este me valdrá de algo. Vale cualquier rigger para esto, ¿eh? Voy a hacer primero unos arbolines, unos troncos avioletados. Por aquí, con un poco de siena otra vez. Incluso azul.
No era este el pincel que tenía pensado para hacer esto, pero bueno. Ahí se va viendo algo más. Y más oscuros, más claros. Aquí uno grande. Uso naranja también. Aquí teníamos uno grande. Este le voy a hacer, le voy a subir para arriba. Ahí. Esto, cualquier rigger vale, ¿eh?, para esto. Este no tenía yo pensado ni cogerlo, pero me ha servido. Un poco de azul. Pues procuro que no sean todos del mismo color tampoco. Violeta va muy bien aquí al fondo. Ramas. Otro por ahí. Ahora se va viendo el fondo. ¿Veis que queda más difuminado lo que habíamos hecho antes? Aquí uno más clarito. No le veo porque me da el reflejo. No le veo. Bueno. Aquí. A meter también en este lado porque un poco cojo esto. Más oscuro en alguna parte. Naranja aquí, eso me da color, me da, lo alegra un poco. No, ya me voy a meter con estos últimos. Vale, eso está, se ven, el fondo se ve. Esto que seque un poco, a ver cómo está esto. Bueno, voy a oscurecer una pizca ese verde. Los verdes tengo un viridiano que tiene, que es frío, que tiene azul, y un oliva que tiene más amarillo. También haciendo lo que decíamos antes de los. Esto más oscuro. De las dos versiones, de versión fría y versión cálida. Es que me pongo a hablar y estoy pintando a la vez y se me va el santo al cielo. No sé si todo el mundo entiende esa expresión de se me va el santo al cielo. ¿Qué significa? Pues que me voy a pensar por las nubes. Se me va la cabeza a otro sitio, no se me va donde estoy. Es que me imagino que casi todo el mundo que está ahí, que estamos, somos castellano parlantes o español parlantes, pero no lo sé. Porque hay cosas que cambian los significados o no se usan mucho, o yo qué sé.
Aquí le doy un poquitín más de fuerza en alguna parte. Esto no lo voy a tocar porque voy a pasar una zona. Le voy a poner un poquitín de sombra en alguna zona. Bueno, voy a secar esto de aquí por si acaso, que no sé si lo voy a tener que usar o no. Y voy a poner una sombra, esa sombra que tenemos en el suelo, que no la habíamos puesto al principio, que lo vamos a poner ahora al final. Entonces puedo hacer dos cosas. O pintarla en seco, tal como está el papel ahora mismo, y ponerla en seco, o mojar un poco el papel. Yo creo que me conviene mojar el papel. Bueno, esto no está seco. Me conviene mojar el papel. Por una razón, porque lo que haga ahora, si mojo, se va a expandir y no va a tener unos perfiles tan duros. Y no me interesa que tenga perfiles tan duros, porque lo único que quiero que tenga perfiles muy duros es eso. Bueno, muy duros, más duros. Para que haya variedad de una zona a otra y que el paso por aquí sea más suave. Entonces voy a mojar todo esto. Y me voy a dar la última sombra, yo creo. Bueno, luego algo habrá que hacer. No sé qué habrá que hacer más, pero con alizarina. Azul ultramar, bueno, me pasé. La alizarina no la he controlado nunca. Nunca, 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 nunca. Mancha muchísimo. Tinta mucho. Son colores con mucha tinción. Por cierto, voy a decir otra cosa. Ahora que estoy con la tinción. Los colores que manchan mucho, que tienen mucha tinción, que penetran mucho en el papel, son colores que luego no se pueden levantar, que se levantan muy difícil, como puede ser la alizarina. Son colores que las partículas que tienen son muy pequeñas. Entonces lo que hacen es que se meten en el papel, dentro del papel, y no hay manera de sacarlas. Sin embargo, un papel que tinta menos, lo que tiene son las partículas bastante más grandes, se levantan mejor, pero tapan mucho más. Es decir, son mucho más opacos que los que tintan mucho. Bien, pero no iba a decir eso. Lo que iba a decir es que si queréis colores muy oscuros, los colores que tintan mucho son los que más oscuros os van a dar. Por ejemplo, si queréis hacer un negro, utilizar alizarina, un color Windsor, que es como un azul, me saldrá luego, lo digo, el azul que, un azul que tinte mucho, como es que es, no es turquesa, es azul, bueno, no me sale. Y un poquitito de siena tostado. Este azul, que sea un azul que tinte mucho, y este rojo que es una alizarina, que Prusia, un color Prusia, que el Prusia tinta mucho también. Bueno, pues con los colores que son transparentes y que además tintan mucho, la transparencia y eso, son dos cualidades que lo que hacen es que si quieres oscuros de verdad, vas a conseguir unos negros con matices a rojo o azul o color que sea, pero muy profundos, mucho más que con otros. Ya me he ido de aquí de donde estaba. Bien, bueno, pues sigo yo con mi historia. No le quiero tan profundo, pues uso ultramar. Voy a ver cómo estoy de tono. Vamos a ver, no lo sé. Voy a empezar. Esto, ¿sabes qué pasa? Que he hablado
Menos mal que me he dado cuenta. Y voy, incluso por aquí, voy a poner en alguna zona un poco de sombra. Y respetando la luz, y continúo por aquí, ya me acabó el color. Ahí que se vea poco. Y aquí en el tejado, pues también pongo un poco de sombra. Esta parte no pasa nada porque le ponga un poco más. Si me he pasado le quito, sigo por abajo. Y aquí abajo, en esta zona, voy a ponerle, tengo aquí este azul Windsor que se parece al Prusia. Y me hace más oscuro, entonces quiero cambiar que sea más oscuro aquí, que se vaya aclarando en el fondo. No sé si esto se ve ahí o no. No sé si se ve mejor así. Sí, ¿no? Bueno, y aprovecho para poner un poco de color. Esos colores que teníamos antes. Bueno, y una última cosa. Mirad. Yo aquí en el camino he perdido un poco la dirección del camino. Entonces lo que hago es que cojo un pincel de este tipo que no absorba mucho e intento levantar lo que tengo de tal manera que le voy dando un poco de dirección. Esto puede que se cierre un poco si tenemos mucho agua, pero si no, es un truquillo para dar dirección. Se puede hacer así o metiendo agua y levantando. Vale, pues yo creo que esto está. No sé si se verá muy bien o mal. A mí el colorido me gusta más el que tengo yo que el que veo en la imagen. Ah, y ya está. Yo creo que he terminado. Ah, fantástico. Muy bien. ¿Lo vas a firmar? No. ¿No? ¿No? ¿Nunca firmas? No, lo firmo cuando se las lleva alguien, entonces las firmo sobre la marcha. Oh, muy bien. Normalmente no, pero además es que se me olvida. No, ¿para qué voy a andar con historias? Ya las firmaré. Bueno, voy a... Ahora sí, si bien. Si quieres que la firme, la firmo. No, no tiene mucho. No, quería saber si la firmabas, nada más. Normalmente. No. Bueno, excelente, salió lindísima, ¿eh? Bueno, excelente explicación, excelente demo. Y están abiertos los micrófonos, así que te vamos a agradecer tu generosidad con este fuerte aplauso, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Bravo. Gracias, gracias. Gracias. Excelente, maravilloso. Bravo. Gracias por la clase.
Gracias, gracias. Buenísima, gracias. De clase, muy didáctico. Muy didáctico. Fermín, cambia la. Cambia, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo hermoso. Ahora no lo encuentro, Fermín. Un minutito. ¿Fermín? ¿Queda grabada la sesión? Sí, queda, está en YouTube. Fermín, YouTube. Ahí está, perfecto, ahora sí. Bueno, felicitaciones, excelente demo. Bueno, muchas gracias. Sí, queda grabado en YouTube en el canal del Paseo de las Artes. Vale, si a vos te parece bien, Fermín, podemos ir viendo los trabajos de los participantes. Vale, a ver si lo veo bien. Sí, a ver, déjame ver que ahí te muestro uno, un minutito. Nos faltaría la música de cierre, Fermín, como tus videos. Nada, la buscamos. Excelente. Bueno, me alegro que os haya gustado. El tema no es que sea una maravilla, pero contaba varias historias, contaba el húmedo del fondo, cómo lo he ido cargando hasta que desaparece el húmedo del fondo. Y sí. Bueno. No sé si... Un momentito, por favor. Si quieren grabar en YouTube en el canal del Partido de las Artes. Y si a mí me parece bien, Fermín, puede participar en el trabajo de. Perdón. Gracias. Pero gracias, señor. Gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Qué bonita. No, tienes que subirlo un poco más. A ver ahí. Ahí, un poco más lejos. Bien. Excelente. Muy bonita. Muy bonita. Fermín, siempre lo sigo, ¿eh? Excelente maestro. Me alegro. Gracias. Me alegro mucho. Muchas gracias. Muy bonita la cosa. Un minuto, Fermín, que tengo problemas. Lo único a decirte, en los tejados que has sacado de la acuarela, los puntos son muy simétricos. Y puedes, cuando hagas otra, procura que no sea todo tan simétrico. Bueno. Romperlo un poco. Gracias. Pero por lo demás, muy bien. Gracias. Perdón, Fermín, ahí tuve que silenciar a todos. Si podés reactivar el audio, un minutito. Un minuto, ¿eh? Sí, reactivar el audio, a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora, gracias Toli, y ahora vamos a con Alfredo. Hola Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedes verlo? ¿Fermín? Se quedó sin palabras, perdón. A ver, sí. Espera, tenés que reactivar el audio, Fermín. ¿Hoy? ¿Está? Ahí está. Digo que muy bonita, lo único que hay dos cuestiones que creo que deberías tocar. El blanco de la izquierda, que dejamos eso que es como un pilón o como una construcción ahí de cemento a la izquierda, necesita alguna sombra, una parte de luz y otra parte de sombra. Y nada más, por lo demás, me imagino que el edificio le has puesto blanco casi, en vez de más tirando amarillento, pero está muy bien. A mí me gusta mucho esa acuarela. Muy bien, muy bonita, Alfredo. Muchas gracias, Fermín. A ti. Muy bien, gracias, ¿eh? Ya está mucho más bonita ahora, cuando se redujo la imagen, más bonita. Ah, a ver acá... Arons, ¿no? Arons. Hola. Me falta terminarla ahí. No, pues está muy bien. Te falta muy poquito te falta. ¿Alguna indicación de árboles al fondo? Ajá. Y,
Y al, ah, mira, a mí me he dado cuenta ahora que se me olvidó poner un poco de oscuro en las puertas, que veo que a ti te falta también. Uh-huh. A mí es que se me ha pasado, no, tengo también la acuarela incompleta, pero es muy bonita, el conjunto es muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Ana. Ah, ella es la que te dijo la del pincel, me parece. A ver, ¿sí? Está. Ah, ella, ¿viste? Como sé, ella es la que te encontró el pincel. O sea, que has estado atenta a tu pintura, has conseguido hacer una pintura fantástica y encima pendiente de mis pinceles. Una maravilla. Una maravilla. Me daba pena que los perdieras. Sí, sí. Me gusta muchísimo. Muy bonita. Bueno, muchas gracias. Muy bonita. Tiene profundidad. Y me gusta toda esa zona de encima del tejado, en esos tonos malvas y grisáceos, bonito. Muy bien, bueno. Y muchas gracias, Ana. Gracias a ti, hemos podido acabar la demo. Bueno, a ver, Laura. Encende el audio, por favor, Laura. Ahí está. Otra vez, pero bueno, si sois todos estupendos. Muy bien, pero una pega nada más. Si te das cuenta, todo el suelo es muy plano. Tienes que tener un poco de textura y diferencia de colores. Incluso, si puedes marcar más el camino, mejor. Es que está la casa como pum, como colocada, como si fuera una construcción encima. Entonces, salvo eso, fenomenal, porque la casa tiene un volumen tremendo. Muy bien, de todas maneras, Laura. Gracias, y gracias por la clase, maestro. Nada. Muy bien, ¿eh? A ver, Lucila. Lucila, buenas. Tienes que prender el audio, Lucila. Ahora. Hola. 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 Haciendo. Muy bonito. Ahí. Espera. A ver, ahí te dicen, sí, espera. Ahí de nuevo prende el audio. Prende el audio de nuevo, a ver. Ahí está. Muy bonita. Muy bonita, tiene mucho volumen, el tejado me gusta mucho y el fondo también, preciosa la acuarela, estupendamente. Bueno, me gusta muchísimo. Algo para sugerir. Me gustó. Me gustó. Bueno, gracias. Terrible. A ver, Patricia. Patricia, tiene que dar al volumen. Tienes que poder encender. Ahí está, Patricia, a ver. Bonita, buen contraste con el fondo. Muy bonito. Te digo. A ver, súbela un poco, no la veo. La tiene que subir, Patricia, la imagen, no se ve. Ahí está. Un poco. Sí. Está bonita. Bonita, lo que pasa que me da la sensación, no sé si será la cámara, que está toda muy entonada en amarillentos, todo muy, un ambiente muy amarillo en el suelo. Pero por lo demás está muy bien, me gusta, muy bonita. Gracias, Patricia. Bueno. No te oímos, a ver. Gracias, Patricia. Muchas gracias al profesor y a usted. Muchas gracias a usted. Y a ti. Bueno, a ver, espera un minutito. A ver, Eduardo, que no lo veo. Bueno, espera. Vamos a ver con Claudia. Hola, Claudia. Hola. ¿El audio? Bueno, Desde Chile. Están todas estupendamente. Yo creo que, pues, la verdad es que quise poner una acuarela fácil para ponérmelo fácil a mí mismo. Perdón, ¿no? Pero ¿qué te dije yo? Que eran bárbaros, mis participantes. Muchas gracias. Mis amigas españolas de acuarela me recomendaron que viniera hoy. Ah, ¿sí? Vale. Sí, muy bien. Gracias. Bien, gracias. Adiós, Claudia. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Hola. Hola. Gracias. Bueno, lo que decía antes, muy bonita,
¿Qué has hecho? ¿Qué has dado blanco en los árboles? Sí, porque me quedaba poco contraste con lo que le di en el fondo. Entonces, para que se vieran las verticales, le puse un poquito de líneas. Bueno, es un recurso, muy bien, muy bonita la acuarela. Quizá el blanco de la izquierda, esa construcción que tenemos ahí a la izquierda, necesita un poquitín más de sombra, incluso en el frontal. En lo que vemos de frente, un poquitín más de sombra, porque tiene que tener sentido que tenga sombra en el suelo y deberías tener un poco de sombra, si no en todo, en una parte de esa edificación pequeña. Incluso en el frontal. Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bonito. Y tienes un buen contraste con los árboles. Gracias. Del naranja. Gracias, Eduardo. Neusa, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Tengo que terminar los telhados. Lo terminé. Telhado. No, pero está bien. Está casi acabado. Quizá te falte un poco más en el suelo que en ese lado, para mi gusto, Sí. Te queda toda la sombra, que te va a dar mucho, la sombra te va a dar mucho juego, Ya lo verás. Muchas gracias. Muy bien, muy bonita. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Encender algo, por favor, Héctor. Hola. Hola. Buenas tardes. Ahí está. Hola, buenas tardes, maestro. Muchas gracias por la demo. Fantástica. Muy bonita. Acércala un poco porque no la acabo de... Muy bonita, muy bonita. Preciosa, me parece. El fondo resuelto estupendamente. Y me gusta que haya subido la casa dejando muy poca distancia con del tejado a la horizontal blanca. Eso me gusta mucho. Está quizá mejor compuesta que la mía. Perfecto, muy bonita. Estupenda esto. Sí, y me tomé el atrevimiento de sacar la construcción del lado. No me gustaba. Claro, pues perfecto. Bien, muy bien. Me gusta. Muchas gracias, maestro. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, y acá tenemos a Coca. Hola, Coca. El audio, Coca. Ahí sí. Muy bien. Ahí. Muy bien también. No, con que pares, vale, ahí. Ahí. ¿Sabes qué te diría yo? No sé si has terminado o no has terminado. Si no has terminado. No, yo creo que me faltan detalles, sí. Te falta la sombra. El camino le tienes que romper un poco. Tienes que dejar zonas del camino con luz y zonas del camino sin luz. Ya. Usar unas sombras. Ya. Y en el camino, en la parte de adelante, estaba hablando, refiriéndome a la parte del fondo del camino. Y sí. En la parte de adelante también un poco. ¿Vale? Ya, y la fachada, siento que perdí como las luces de la casa. Bueno, puedes tener un poco más de contraste si quieres, pero a mí no me estorba como está. O sea, me parece bien. Ya. Ya. Me parece que funciona perfectamente. Tienes volumen ahí. Si quieres agudizar las sombras, lo puedes hacer. Pero a mí me da la sensación de que va a ser menos limpia la acuarela, va a ser más brusca, menos suave. Ya, perfecto, muchas gracias. Hazlo del camino y mejorará. Muchas gracias. De nada. Hola, Marta. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fermín? Estupendo. Gracias por la clase. Nada, vosotros. Me gusta, muy bonita. Quizá te falte definir un poco el camino. Haz eso de esas líneas que hice yo al final. Si lo tienes seco, pasas un pincel con un poco de agua. Perfecto. Nada más. Y luego, simplemente con una hoja de papel, de un pañuelo de papel, lo raspas una pizca así y enseguida te sale perfectamente. Pero le das una dirección al camino que yo creo que es necesaria. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ese violeta que has puesto encima del tejado, muy bonito. Y esa luz que tienes ahí amarillenta también, muy bien. Me gustó mucho. Gracias. Marta. Muy bien, Marta. Hasta luego. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, Adriana. Aquí en Madrid. Pues Madrid pinta bien, ¿eh? Muy bonita. Sí. El tema es que después quise cortarlo aquí porque
aquí hay un trozo que, bueno, que le puse la cinta encima porque ya, quería ya. Quitarle. Es igual, nada, bueno, pues recortada, la acuarela llega hasta aquí, has decidido que llegas de ahí. Pues hay que mirar de ahí hacia adentro. Perfecta, me gusta un montón. Muy bonita, me gusta muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Jenny. Hola, Jenny. Hola. 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 Muchas gracias, maestro. Me siento muy nerviosa y emocionada por estar en esta clase. Este es mi trabajo. A ver. Ahí. Bien. Bien, bien, no lo muevas y ya vale. Ya lo vi. ¿Qué te iba a decir? Mira, me gusta mucho y me gustan mucho los árboles y la casa y tal. Quizá veo un poco sucio el camino, que ahí tienes un poco de mezcla, sí, de color. Sí, me falta terminarlo. Justo me falta el piso y el caminito, prácticamente. Pues cuando lo termines, date cuenta que tienes un corte muy brusco del final del camino con el verde. Ok. Con el verde claro. Entonces, esa brusqueda, ese corte tan brusco, tienes que intentar suavizarlo. Eso de ahí. Tienes que suavizar para integrar el camino con la zona del fondo. Y te queda perfecto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Maika. Maika. ¿Tenés el audio prendido? Ahí está. ¿Tenés algo? Hola. No te oigo. No te oímos. A ver qué tenés. No, no, está prendido, pero no se oye. Se ve un poco borroso. Más atrás. Sí, más a la derecha. A ver. No, por otro lado. Más arriba y más a la derecha, déjala quieta. Ahí está. Quieta, quieta. Bueno, está bien. Es que la veo muy borrosa. Muy sí, borrosa. Se ve borrosa. No, no veo nada. A ver, Marco, no se te oye tampoco. No. Vamos con Ana, entonces. Gracias, Maika, no se ve bien. Hola, Ana. No te oímos, levanta, ¿eh? Levanta un poco. Aquí. Preciosa, y además un tamaño tremendo. Muy bonita. ¿Sabes lo único, que además me llama la atención? Tienes el listón justo debajo del segundo tejado, del tejado que fuga. Está muy blanco. En realidad, si ves la foto, eso es sombra. Con que le pases un poco de tono por ahí encima y que distinga de las dos verticales blancas, que se distinga eso un poco, perfecta. Me gusta un montón y los árboles, geniales. Preciosa. Bien. Enhorabuena. Bueno, Ana, vamos todavía, Ana. Está buena. A ver. Hola. Adiós. Buenas tardes, hola, noches. Hola. No sabemos tu nombre, dice ahí. Jaime. Jaime Álvarez. No, no, no. No, ¿quién está ahí? Es otra persona. Una señora. Hola, hola. ¿No me ves? No. Vamos a llamarla Rosa, entonces. Hola, Rosa. Rosa, hola. Muy bonita. Muy bonita, Rosa. El camino no me gusta mucho cómo ha quedado. Pues tienes tiempo todavía para acabarlo, ¿eh? Yo haría dos cosas en lo que estoy hablando con Rosa, ¿no? Bien, sí, sí, yo haría dos cosas. Mira, una, esas puertas las tienes que marcar un poco más de diferencia con el fondo. Están un poco, tienen un color, no color, y a lo mejor con un poquitín más de oscuridad ahí o más tono, te contrastarían más con el edificio, que creo que hace falta. Y luego el camino, tienes que pintar las sombras, por supuesto, e intentar integrar la zona primera del camino con la zona de atrás. Y en este pequeño edificio o pilón o lo que tengamos aquí a la izquierda, pues un poquitín de sombra en el frontal, y con eso vale. Pero vamos, yo sí que pondría probablemente un poco más de contraste en las puertas, ¿eh? Un poquitín más. De tal manera, muy bien también, ¿eh? Me gusta mucho. Muy bien, Rosa. Alba. Gracias, Rosa. Alba, preciosa. Hola. Alba, mira, hola. Una de las... Muy bonitas las sombras del camino al fondo.
Y una de las cosas que casi que no he visto, o a lo mejor es que no me he fijado, no he visto que estuviera tan bien como en esta, las sombras de la segunda parte de la casa, vamos, de la primera puerta de la casa, las sombras preciosas. Muy bonita la acuarela, enhorabuena, ¿eh? Gracias, un placer haber compartido esta tarde con ustedes, gracias. Muchas gracias. Ay, acá se le fue el... Sí, lo enseñó. Mira que le voy a pedir que inicie el video de nuevo y voy con Ana entonces. Bien. Ahí está, a ver. Hola. Hola, buenas. Buenas. Bien, ¿eh? A ver, quédate ahí un momento. Vale, me imagino que te falta el camino, ¿verdad? Sí, no lo he terminado, sí. Vale, pues supongo que cuando acabes las sombras del camino y las sombras de la casa, muy buena pinta tiene, ¿eh? Sí. Tiene un contraste precioso por encima del tejado, fenomenal. Muy bien, enhorabuena. Y que la vale, tengas, gracias. La acabes bien, porque va muy bien. Vale, muy muchas bien. Gracias. Nada. Ana. ¿Ana? A ver, tiene mucha luz ahí, pero mucha luz. Sí. No tiene la luz de afuera. Sí, vale, déjame. Tienes que cerrar la puerta. Vale, bien. Bonita acuarela. Lo único que me extraña más o que me llama más la atención son las sombras tan fuertes que tienes en el camino aquí al principio, que son unos perfiles muy duros. Yo mojé precisamente para intentar evitar eso, porque es otra solución, no pasa nada, pero a mí me gusta más la otra solución. Por lo demás, muy bonita. Muy bien, la acuarela. Enhorabuena, Ana. Gracias, Ana. Hola, Cris. Hola, Cris. Ahí prendí el audio, ¿eh? Oh, qué bonita. Muy definida, muy bien. El camino. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Tienes una sombra, llega el camino, desaparecen las sombras y en el camino no tienes ni una sombra. Entonces, hay que dar continuidad a algunas y sobre todo en la parte del fondo, bueno, tanto en el fondo como en el principio, tiene que cruzar alguna sombra, porque la luz viene de la izquierda y sobre todo en la parte del fondo que tienes árboles, en el suelo tiene que haber alguna sombra. Aunque haya claros, busca ahí un contraste, pero tienes que tenerlo, ¿eh? Muy bien, muy bonita. Gracias. Adiós, hasta luego. Muy bien. Vea que justo. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Fermín, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se ve bien. Se ve perfectamente. Bien. Dime. Bueno, que claro, pintar simultáneamente y tal, tengo poca práctica, pero bueno, pues yo lo que tengo, la tendré que rematar un poco y tal. No sí, sé si sí. Tienes que rematar alguna cosa. Es un cuarto de folio. De pliego. De pliego. Bueno, tienes que un cuarto de pliego para ser más grande. Sí. Que cuando remates. Yo creo que la casa la tienes terminada, el fondo de la casa, la zona esa de toda la zona de la derecha está prácticamente acabada, que no creo que tengas que hacer casi nada o nada. Y en la zona de la izquierda, te vuelvo a decir lo que he dicho ya en muchos casos, cuidado con las sombras, yo las haría en húmedo para que no sean muy duras, pero tienes que poner sombra en el camino. Sí, sí. Nada más. Y quizá algunos un poquitín de oscuro por la parte de abajo de los árboles verdes de la izquierda. Y nada más. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, Jaime. ¿Vero? Hola, Vero. Un poquitín más arriba. El audio tenés que... Ahí está. A ver, ponlo un poco más atrás porque está tan cerca que no la veo. Bien, lo mismo que casi todo el mundo. El camino es lo que falta. Claro, supongo que es lo último que hemos hecho y que no ha dado tiempo suficiente, pero por el resto a mí me gusta bastante. Tienes buen contraste en la zona de la derecha y la parte de la izquierda, lo único que he hecho en falta es tener unas sombras en condiciones ahí. Nada más. Muy bien. Enhorabuena, Vero.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Vero. ¿Tiene alguna producción, Vero? ¿Tiene más? Hola, hola, Cristina. A ver, ¿el audio? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Acá estamos bien. ¿Cómo estás, Fermín? Hermosa tu clase, hermosa. Bueno, me alegro mucho que te haya gustado. A mí me gusta tu acuarela, preciosa. Me gusta mucho. Quizá, lo único que a mí me faltaría es en la zona donde tienes la primera puerta de la casa, la puerta que tenemos más cercana, sí. Quiebra con un poco de pared. Esa pared tiene la misma sombra, una sombra muy parecida a la que arroja la que te está arrojando el tejado. El tejado. Bien, entonces, bien. Sacarías más volumen si pones un poco más de sombra en esa parte. Ah, bueno, te agradezco, precioso, ¿eh? Gracias, Ale. Vale, gracias, bien. Preciosa, bien. Preciosa la clase. María, bueno, Martina. Hola. Bonita, muy bonita. Otra cosa, que como en muchos casos de tus compañeros, las sombras que tiene el bosque que da sobre el camino. Lo que pasa es que tú has puesto bastante oscuro toda la zona del fondo, es bastante oscura. De manera que a lo mejor no te hace falta poner mucha sombra ahí, pero sí distinguir un poco de tonos más claros y más oscuros en cuanto a verdes del fondo. ¿Eh? Sí, me cuestan los árboles, bueno, siempre se ve muy oscuro. Los árboles son difíciles. Sí. Bueno, muchísimas gracias, hermosa. Hola, María. Buena tarde o buen día. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Fermín, te agradezco muchísimo esta lindísima demo que tuvimos hoy. Bien. Espero en una próxima demo. Espero que la hayas pasado vos también bien, como nosotros. Sí, yo lo pasé. Y bueno, te mando un saludo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que disfrutéis y espero veros en alguna ocasión. Un abrazo. Muchas gracias, Fermín. Adiós. Gracias.